Entonces, el tema de hoy, breve, el título, aunque tiene un subtítulo, sería, el título es Medicinas Alternativas. Si ustedes buscaban algunas definiciones, encontraron tres de medicina. En un caso pusieron definiciones.com, curar, referido, así está sintetizada la descripción que ustedes me dan, referido a ciencia para prevenir enfermedades humanas. Siguiente, la fuente fue una fuente de la UNAM y mencionaron que eran disciplinas científicas para promover, conservar y restaurar la salud humana. Y una tercera definición, que era de concepto y definición de no sé qué punto de algo así mencionado. Ciencia, bueno, aquí está abreviado, como estaba, ciencia de vida y muerte relacionada con humanos para prevenir enfermedades, por eso puse aquí los asteriscos. Diagnosticar, prevenir enfermedades. ¿Qué hay de común en estas tres definiciones? ¿Hay algo común? El humano. Humanos. Entonces, no podríamos hablar de, no deberíamos hablar de medicina en caso de otros organismos que no fueran humanos. ¿Han escuchado hablar de medicina en otros, con referencia a otros organismos que no sean humanos? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿En qué casos? Medicina veterinaria. Entonces, comenzaríamos por afirmar que habría que modificar esta parte de aquí y no pensar solamente en una ciencia para curar, prevenir, diagnosticar, conservar y restaurar la salud, no solo en humanos, sino en, podríamos decir, entre paréntesis, al menos animales. Dado que la medicina veterinaria se trata, es la actividad humana que hacen los humanos para prevenir, diagnosticar, curar enfermedades, conservar y restaurar la salud en animales. Y cuando hay situaciones de urgencia, pues hasta en humanos. Lo que sí, la mayoría de los veterinarios que yo conozco han trabajado o trabajan en este ámbito de actividades con animales muy, muy cercanos biológicamente a los humanos, mamíferos. Pero quizá, y sí los hay en algunos lugares zoológicos, veterinarios que hacen esto, no solamente en el caso de la salud de enfermedad en mamíferos, sino también en otros animales. Casi en todas las clases, ¿no? Recuerden que son más clases. En una clase anterior hablamos de otras clases, de las clases de animales en particular. ¿Podríamos quizá ir más allá de solamente los animales como organismos? Pues digo, si uno es agricultor y le preocupa que las plantas crezcan bien, uno debe pensar en la salud de las plantas, ¿no? Entonces quizá el concepto de medicina tendría que expandirse más allá, al menos al caso de los seres vivos de interés humano. Quizá no nos interese mucho preocuparnos por restaurar y conservar la salud de bacterias patógenas, ¿no? Mejor que se mueran. ¿Y qué culpa tienen por las bacterias patógenas de los complejos humanos? Okay. Eso es que de aquí ya estamos cuestionando el concepto mismo de medicina. Tal vez sea válido cuestionarlo, tal vez podría ser no válido. ¿Ustedes qué sugieren? ¿Considerarían que fuera válido, y no solamente válido, sino quizá necesario que cuestionemos el concepto medicina y hagamos algo un poco más
un concepto más biológico, acude a ciencia en particular, ciencia, disciplinas científicas. ¿Cuáles ya entonces? Aquí esta definición de la UNAM es interesante porque habla de disciplinas científicas que buscan esto: prevenir enfermedades, restaurar la salud. De hecho, el hecho de buscar conservar la salud hablaría de prevenir enfermedades. O sea, no queremos que se enferme, hay que conservar la salud. Disciplinas científicas, ¿cuáles disciplinas serían esas científicas? Que están comprendidas, son tomadas en la actividad médica para este fin, conservar y restaurar la salud. ¿Cuáles, por ejemplo? La biología, de entrada necesitamos saber cómo son los seres vivos, al menos los animales o al menos los humanos. Entonces estaríamos para este caso como disciplinas científicas tomar a la biología, la cual dijimos originalmente su fundación se sustenta en paradigmas, en teorías. ¿Cuáles son esas teorías? La biología se sustenta en ¿cuál? Teoría celular. La teoría primero genética. Los seres vivos están formados por células. Adentro de esas células hay información que se usa para la reproducción, pero no, cuando se reproducen no todos son iguales. Hay algunos más iguales que otros, dirían por ahí. Y eso da lugar a que con el tiempo se transformen los organismos, se produzcan nuevas especies, y esa es la teoría evolutiva. Entonces, quiere decir que la medicina debe tomar en cuenta estas tres teorías, si es que toma en cuenta a la biología para su fin, que es conservar y restaurar la salud. Y si aquí también se refiere a la ciencia, prevenir enfermedades, que prevenir enfermedades, vamos a poner acá un asterisco rojo, se refiere a conservar la salud. ¿Bien? Ok. ¿Qué más? Otra disciplina. ¿Cuál otra disciplina científica? ¿Cuál? La química. Qué bueno que la mencionan. Otra sería la química. La química, a su vez, debería entonces también estar fundada en paradigmas, en teorías. ¿Cuáles serían esas? Así como la teoría celular fue la primera teoría que históricamente empieza a describir qué es un ser vivo, qué son las cosas que estudia la biología, ¿cuál sería la teoría fundacional de la química moderna? La teoría atómica. Toda la materia, ¿la química qué es? La disciplina científica que estudia la materia y sus cambios. La materia y sus cambios. Punto. Los cambios íntimos en la materia. Entonces, tendríamos por tratar de entender cómo o con base en qué está hecha la materia. Así como los seres vivos están formados por células, la materia, ¿con qué se forma? ¿Ya lo dijeron? Átomos. Entonces, la teoría atómica. La teoría atómica. ¿Cuándo se plantea la teoría atómica? Rápidamente, busquen. Googleenlo. ¿Alguien te acuerda cuándo? ¿Eh? ¿El nombre del autor? ¿Hubo un autor o fueron varios? No. No, eso fue más tarde. Eso ya fue la estructura atómica. Pero el concepto de átomo. Hay un concepto filosófico previo, antiguo, de átomo, griego, que es el de Demócrito. Pero era más un concepto filosófico. Demócrito decía que si tomábamos una forma de materia, cualquiera que está fuera, y la cortábamos a la mitad, y la mitad de esta la corto a la mitad, y la mitad de esta la corto a la mitad, y finalmente la corto a la mitad, a la mitad. Él decía, Demócrito, la hordera, en Grecia, afirmaba que llegaría finalmente a un último fragmento de materia, el cual ya no podría yo dividir a la mitad. Sería no cortable.
Atomé. ¿Sí? ¿Cómo se llama el instrumento que usan para hacer sus preparaciones para el microscopio? Microtomo. Microtomo. Viene de cortar, hacer rebanadas muy pequeñas. ¿Sí? Cortar. Tomo, tomé. Entonces, la raíz es la misma. Atomé quiere decir que no se puede cortar. Ya la materia no se puede cortar en algo más pequeño. Sería la materia elemental. De ahí viene el concepto de elemento químico. Los elementos químicos tendrían que ser atómicos. ¿Cuáles son esos elementos químicos? Los elementos atómicos, los cuales algunos se conocen desde la antigüedad de los griegos y antes, como el cobre, el hierro, el carbono, como elementos que los humanos manipularan y transformaran y usaran casi como sustancias, casi conscientes de que eran materia pura, ¿sí? Aunque no exactamente lo escriben así. Quizás más antiguos el cobre. Se habla la historia de las sociedades humanas de la era o la edad del cobre. Ahí todos lo mostraban. El cobre. Lo usaban. Y lo usaban de maneras que hoy en día podríamos pensar que son imposibles. ¿Podríamos edificar una gran construcción usando herramientas de cobre? Cinceles de cobre, martillos de cobre, sierras de cobre. Lo hicieron los egipcios. Lo hicieron los sumerios. Lo hicieron los asirios. Esas sociedades humanas vivieron en el tiempo llamado la era del cobre. Sin embargo, ¿qué sucede con el cobre? Ahora lo usamos, por ejemplo, como un elemento conductor de la electricidad. Y es fácil usarlo porque uno tiene un cable de cobre, casi sin importar el diámetro, el calibre, uno lo puede doblar, manipular fácilmente, transformar fácilmente. Se hacen hasta joyería con cobre. Es fácil de mantener, es muy maleable, es un metal muy blando. Imagínense cincelar una roca con un cincel de cobre. Pues sí, es obvio que a los dos, tres marrazos se formaba, había que dárselo al maestro cobrero para que lo arreglara. Él le daba uno de reemplazo mientras, y así hicieron las grandes ciudades de los quichos. De que se puede, se puede. Afortunadamente, a través de la manipulación de la materia, como hacían en aquellos tiempos, pudieron descubrir que mezclando esos materiales podían obtener materiales con otras propiedades, por ejemplo, mayor dureza. Y la mezcla del cobre con el estaño dio el bronce. Sigue siendo un metal formado a partir de dos metales, ya no es un metal elemental, es una aleación. Ya es menos maleable, ya es más duro, ya quizá podríamos usar herramientas más durables, y eso dio lugar a una revolución social que cambió la historia de la humanidad, y pues es otra época o era, u otra edad humana, la edad del bronce. Y luego, ¿cuál siguió? El hierro. Ya no recibió el nombre, pero el hierro también sufrió, se hicieron aleaciones con él, y se inventó el acero, el cual seguimos usando más aún en nuestros días. Seguimos en la edad del acero, en la edad del hierro. La principal civilización primaria de la edad del hierro fue la civilización romana. Entonces, vivimos en la edad del hierro desde hace aproximadamente unos 2500 años aproximadamente. Ya duró. Bien. Los fundadores de esa actividad fueron los alquimistas. Alquimia. Y a partir de la alquimia surge cuando se entiende mejor cómo están formados esos materia elemental con la teoría atómica. La alquimia se transforma en química. Ya es una visión no tanto filosófica, sino científica. ¿A través de qué? ¿Quién fue? Ya no fue Demócrito. ¿Ya no encontraron quién fue? John Dalton, médico,
John Dalton fue el proponente de la moderna teoría atómica. Los principios fundamentales de la moderna teoría atómica, ya no la de Demócrito. Porque estaba todo el trabajo que hicieron los egipcios, los sumerios, los griegos, los romanos y el resto de las sociedades a lo largo de la Edad Media, por ejemplo, los árabes, alquimistas, que conocieron más elementos químicos y combinaciones entre ellos, mezclas entre ellos. Descubre, por ejemplo, el ácido muriático, otro ácido que muchos ácidos, aunque el ácido más fuerte conocido por los antiguos fue, era el ácido todo por hoy, no todavía lo acabamos, el ácido acético, por cierto es un pleonasmo. Ácido acético es un pleonasmo. No, yo recuerdo que de repente me decía mi abuelita, ay, ¿sabes qué? Tira esos frijoles, ya no están buenos. ¿Cómo que no están buenos? No, ya no están buenos. Están ácidos, así decía mi abuela. Ácidos. No son agrios, son ácidos. Cuando se descomponen, se acidifican. Se ponen ácidos, pero la gente les dice acedos. La raíz latina es la misma. Entonces, ácido acético es el ácido ácido. ¿Cómo se obtiene el ácido acético? Lo conocían los griegos y los romanos. Probablemente, de hecho, cualquier sociedad que haya producido vino conoció el ácido acético. Y es tan antiguo, al menos, como las civilizaciones. ¿Cómo se produce el vinagre? Por la fermentación de frutas. ¿Y cuándo se les producía el vinagre? Cuando no querían que fuera vinagre. De hecho, ¿de dónde viene el vinagre? También, la raíz de todo. Vino agrio. Vino agrio. Entonces, agrio ácido viene siendo, en términos coloquiales, más o menos lo mismo. Por eso es que inventamos el lenguaje científico. En ciencia no hablamos de agrio, hablamos de ácidos. Entonces, cuando los vinos, ¿cómo se producen? Principalmente, para que sea vino. Aunque puede ser vino de mango, no, eso ya es una. Lo vamos a ver después. O ya lo vimos, ¿no? Estábamos hablando de pseudociencias. Vino de mango. Bueno, no sé de dónde vino, pero. El vino tradicionalmente se hace con uvas. ¿Sí? La uva se fermenta, se acidifica y de ahí se está produciendo el ácido acético, el ácido ácido. Entonces cualquier vegetal puede producir vinagre. Y el vino agrio fue el ácido más fuerte conocido por miles de años. Hasta que en el periodo entre la Edad Media y el Renacimiento, los alquimistas logran sintetizar el ácido muriático, el aceite de vitriolo. Ya me acordé, el aceite de vitriolo. ¿No lo han visto por ahí? ¿No han trabajado con él? ¿No han ido a comprarlo? ¿No lo han usado para el carro cuando la batería ya no funciona? Bueno, se puede hacer antes, ahora ya vienen selladas. Lo recuerdo que me aparecía, no, la batería, ya, le cargo una arranca, la batería debe estar seca. Vete y tráete, ya no lo llamaban aceite de vitriolo, no, mi papá no era tan antiguo. Ácido sulfúrico. ¿Por qué aceite de vitriolo le llamaban los alquimistas? Porque si uno lo toca y no lo debe hacer con las manos, y uno lo soba, se siente como grasosón, como si uno estuviera tocando mantequilla o algo por el estilo. No, lo que uno está tocando son las yemas de los dedos emulsificándose al estar reaccionando el ácido con las biomoléculas de uno y están formando grasas. De hecho, se está llevando a cabo una saponificación. Entonces, por eso es que si trabajan con ácidos deben usar guantes de protección, principalmente de neopreno. Entonces, por eso es que la alquimia da lugar a la química que se plantea con la teoría atómica de Dalton, ¿cuándo?
¿En qué año? 1803. Entre 1803 y 1807, el volumen realmente sale publicado en 1805. En 1805 se publica Dalton. No, no lo usen como la teoría atómica por John Dalton, no. Es algo sobre la filosofía natural de no sé qué ya. No me acuerdo. Pero por ahí tengo el título, luego se los comparto. El título formal, real, de la teoría atómica. Así como el de la teoría evolutiva de Darwin, no se llama la teoría evolutiva por Charles Darwin, no. Se llama sobre el origen de las especies por medio de la selección natural, y etcétera, 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 etcétera. Un título. Algo así sucede con el texto de Darwin. Entonces, en 1805 nace la teoría química, la química moderna. Y de ahí se empiezan a obtener sustancias todas naturales, se transforman y se producen sustancias ya artificiales. Y alrededor del 1850 y algo, por un accidente, una reacción accidental que lleva a cabo Frederick Wöhler, se separan la química orgánica de la inorgánica. Antes decían los químicos, incluso todavía Dalton, que las sustancias que forman a los seres vivos, como el vinagre, como la urea, como algunas grasas, como el ácido butírico, que se forma cuando la mantequilla se arrancia, esas solamente eran producidas originalmente por organismos, pueden haber sido animales, plantas, pero no se podían hacer artificialmente. Wöhler accidentalmente sintetiza urea. Y es el siguiente gran pilar en el conocimiento de la química. Después se da, y mencionó ahí, la teoría estructural de cómo está hecho el átomo, cómo están unidos los diferentes elementos químicos. Y entonces, el hecho de que se reconozca a que los organismos forman sustancias, producen sustancias, que a su vez se pueden ya, a partir de este momento, los pueden producir los humanos, y los organismos entonces están, estas células están formadas por estos compuestos químicos, quiere decir que la biología se basa en la teoría química, en cómo funciona la química, de eso depende cómo funcionan los seres vivos. Y esto da lugar, finalmente con el tiempo, a la fundación de la bioquímica, que formalmente sería la ciencia que estudia los cambios de la materia adentro de los organismos. Eso es la bioquímica. Entonces, cualquier explicación de cómo se comporten las células, o incluso cómo evolucionan, o cómo es la transformación hereditaria, debe explicarse con base en química, ¿no? Las leyes de la química deben ser válidas en los seres vivos. En otras palabras, si la medicina está basada en ciencia y en química, la conservación y la restauración de la salud dependerá de las propiedades químicas de la materia viva. ¿Qué otra disciplina? ¿Alguna otra disciplina? Quedémonos con estas dos. Pero si mencionemos que si a su vez los átomos están formados por partículas, ahora sabemos, por cosas que tienen carga eléctrica, entonces también debe depender a su vez la química, debe depender de las leyes de la física, que se funda con la teoría cinemática, vamos a decir, la teoría mecánica en general, la teoría mecánica clásica, las que descubren Galileo, Newton y otros, sea la teoría mecánica, que decimos la primera parte la plantea Galileo, cuando describe cómo cambian las cosas, cuando funda la cinemática, Galileo. Leo, él explica cómo cambian las cosas, cómo se mueven las cosas. ¿Por qué? ¿Quién lo explica? ¿Cuál es la teoría? ¿O quién funda la teoría que describe por qué las cosas cambian? Newton. Galileo describe el cómo y Newton el por qué. La causa de los cambios. ¿Cuáles son las causas de los cambios? Las fuerzas que son capaces de hacer cambios,
Por lo tanto, a esas fuerzas las llamamos energía. ¿Sí? Newton, de hecho, la segunda ley de Newton, ¿cómo es? F es igual a m por a. Para que una cosa se mueva, una masa se mueva, aceleración, debo aplicar una fuerza. Cuando esta fuerza, fuerza mecánica, produce un cambio de posición en la materia, en el espacio, esto es, produce trabajo. Y toda fuerza que es capaz de hacer esto se llama energía. Finalmente, entonces, la materia química debe comportarse de acuerdo a esto, ¿sí? Que a su vez, entonces, la materia química forma a los seres vivos. Los seres vivos se comportan de acuerdo, como dicen las leyes de la física. Teoría mecánica sería una, mencionamos la teoría eléctrica. Quedémonos con la eléctrica, porque mencionamos que hay partículas que tienen carga eléctrica, los átomos o moléculas que tienen carga eléctrica. Entonces, se comportan de acuerdo a la teoría eléctrica. ¿Cuál sería alguna de las teorías eléctricas fundamentales? No, eléctrica nada más. Porque si dice electromagnetismo, ya no solamente acudes a las leyes de la electricidad, sino del magnetismo también. Nada más eléctrico. La atracción de partículas que tienen cargas diferentes y la repulsión de partículas que tienen cargas iguales, esa es la ley de son las leyes de Coulomb. Entonces, la teoría eléctrica se fundamenta en las leyes de Coulomb. Mencionaron también se descubre Faraday, Maxwell descubren que la electricidad y el magnetismo son un solo fenómeno. La teoría electromagnética, pongamos de TEM. Y finalmente, por ejemplo, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, de hecho en 1900 específicamente, un físico logra explicar cómo los átomos se relacionan con esto. La teoría cuántica. En pocas palabras, lo que dice en este caso es Max Planck, en 1900, describe, trabajando también sobre el modelo atómico descrito por Niels Bohr, que decía que los átomos están formados por partículas y que se estructuran de cierta manera. Lo que especifica Planck es que cada cosa de materia, cada partícula de materia, una cantidad de materia tiene una cantidad de energía específica. O sea, una cantidad de fuerza capaz de realizar trabajo a nivel atómico, a nivel de las partículas más elementales de la materia, que depende de dos cantidades. Una es una constante, la constante de Planck, y otra es un fenómeno que sufre la materia a esta escala, a escala atómica, en la cual sus componentes siempre están como en un cierto movimiento. Por eso, este símbolo que es la letra griega ni, esta es un parámetro a nivel atómico llamado frecuencia. No vamos a ahondar en ello, ¿okay? Nada más es un concepto llamado frecuencia que tiene que ver con cómo se comporta la materia en cuanto a su capacidad de hacer cosas a escala atómica. Es lo que nos dice cómo se unen dos partículas atómicas para formar una molécula. Y cómo, de hecho, las moléculas están estructuradas. O sea, cómo es la unidad genética, ya hablamos de ella, ¿cuál es? El gen. ¿Y de qué está hecho? Ya hablamos de eso también. La teoría genética dice que la materia está formada, la materia biológica informática está formada por ADN. ¿Sí? Los genes tienen forma de ADN. Más bien, están formados por ADN, que son moléculas formadas por átomos. Y entonces el ADN debería dar la información hereditaria, debe obedecer a las leyes de la química, a las leyes de la física, a ese nivel, nada más. ¿Cómo se unen
las bases púricas y pirimídicas depende de esto. Cómo sean las mutaciones depende de esto. Pero es a esa escala, a ese nivel, no otro. Bueno, ok. ¿Qué vio entonces en los videos? El primer video fue... ¿Cómo se hacen los medicamentos? Ah, hablan de medicamentos. ¿Qué sería un medicamento? Una sustancia capaz de contribuir a conservar o restaurar la salud. Es un medicamento. Un medicamento es una sustancia. Por sustancia se entiende algo cercano a esto. ¿Sí? Es una sustancia, algo cercano a esto. Un átomo o conjunto de átomos. De hecho, hay una unidad internacional de sustancia, de cantidad de sustancia. ¿Cuál es? El o la mol. La verdad, como viene de otro idioma, no sabemos si es masculino, femenino o neutro. El mol. Mol, digamos. Mol. Mol es la unidad fundamental de sustancia. Y la mol o el mol se define como la masa del átomo, cuando se trata de un solo átomo elemental, o la masa molecular, cuando se trata de un conjunto de átomos unidos en una forma de sustancia. Por ejemplo, la sacarosa. Por ejemplo, el cloruro de sodio. La sal común, la sal de mesa o de cocina. La sacarosa, la que le ponen al café, a los que les gusta el café dulzado, a mí me gusta como yo. Amargo. No diríamos que negro, porque no soy negro, mi hermano. Bueno, comparado con otros, sí soy bastante oscuro. Bien, entonces, eso sería la mol. ¿Cuánto es una mol de cloruro de sodio? ¿Tienen tabla periódica? ¡No salgan sin ella! ¿Sí? Busquen rápidamente una tabla periódica. Googleenla. Para que obtengan la masa molecular del cloruro de sodio. ¿Cuánto es? La masa molecular del cloruro de sodio. 58.44. ¿Ya lo tienes? Ah, perfecto. Entonces, a ver. Una mol de NaCl, elemento sodio, elemento cloro, es entonces, ¿cuánto? 58.44 ¿qué? Gramos, mol. Gramos. Ah, sí. Una mol son esos gramos. Si yo tengo casi 60 gramos de sal, tengo una mol de sal de sodio, porque bueno, químicamente hay muchas sales. Sal de potasio, hay sales orgánicas, y en carbono, en ciertas formas. Si yo tengo casi 60 gramos de sal, ¿y cuántos son 60 gramos de sal? Les confieso que yo no sé. Por antecedentes familiares, la dieta en casa es sin sal. Y además se le formaban en los riñones. Entonces mejor le bajamos al consumo de sal para prevenir enfermedades. ¿Bien? Ok. Quiere decir que sería equivalente casi a una mol, un poquito más que una mol de sal. Si tengo entonces 120 gramos de sal, tengo 2 moles. Si tengo aproximadamente 30 gramos de sal, sería media mol. Entonces ya tenemos un poco más de idea de cómo efectivamente esto nos permite conocer la cantidad de materia. Ahora, ¿qué dicen esos medicamentos homeopáticos? Hay una definición de homeopatía por ahí. Dice, encontré... ¿Alguien lo ha buscado? La definición de homeopatía. Ajá, a ver, sí. Rama de la medicina que se encarga de curar mediante sustancias activadas a base de organismo. Sustancias naturales. Yo encontré el sistema curativo que trata de sanar las enfermedades aplicando en dosis mínimas las mismas sustancias que producirían síntomas iguales o parecidos a los que se trata de combatir.
Ok, quiere decir que si tienes fiebre, deberías tomar algo que provoque un aumento en la temperatura del cuerpo. Mínimo. Pero en dosis, muy diluidas. En cantidades muy pequeñas. Muy diluidas. Ah, y además tiene que ser diluido. Entonces, de hecho, es una mezcla. Una dilución es una mezcla. Una mezcla es una combinación de sustancias. Quiere decir que debes poner al menos dos sustancias. Pero muy diluidas. Hay otro principio en la homeopatía. Número uno, entonces, es una rama de la medicina, es una medicina, una forma de medicina que usa sustancias en cantidades muy pequeñas. ¿Qué tan pequeñas? Centesimales. ¿Tan pequeñas? Centesimales. ¿Centesimales respecto a qué? A la dilución. Pero centesimales respecto a qué. Aquí ya empezamos a tener un pequeño problema. Otra teoría fundamental en química que explica cómo funcionan las interacciones de la materia, de una materia con otra. Por ejemplo, yo puedo poner cloruro de sodio y lo puedo poner con agua, NaCl más H2O, y esto en ciertas condiciones podría darme hacia la derecha NaOH más HCl, ácido clorhídrico, ácido muriático, más hidróxido de sodio o sosa cáustica. Hacer esto en ese sentido no es fácil. Hay otras leyes de la química que me dicen que no es fácil. De hecho, es una mezcla de química y física. Son las leyes de la fisicoquímica de la termodinámica. Esas me dicen, la segunda ley de la termodinámica me dice qué tan fácil es ir, es transformar una materia en un sentido o en el otro. O sea, a partir de sal de mesa y agua, producir hidróxido de sodio y ácido clorhídrico, no lo intenten. Es una inútil pérdida de tiempo. Lo que sí pueden hacer fácilmente es juntar sosa cáustica con ácido muriático y obtener agua y cloruro de sodio. La reacción en el sentido izquierdo es mucho más sencilla. Eso lo describe la química. Entonces depende de varias leyes, las leyes de la termodinámica, qué tan rápida va a ser la reacción, más bien, cómo va a suceder la reacción depende de otras leyes como la ley de acción de masas. Quiere decir que mientras mayor cantidad de masa o materia tengas, mayor va a ser la facilidad de la reacción en ese sentido, y otras, qué tan rápida va a ser o qué tan lenta. Esas son las leyes de la cinética química, que se deriva de la cinética en física, de la cinemática. Son cambios en el tiempo. Las leyes de la cinética química me dicen que la velocidad de las reacciones en un sentido o en otro depende de cuánto tenga yo de materia. Si va de la mano con la ley de acción de masas. Mientras más materia tenga, más rápida va a ser la reacción. Mientras menos materia tenga, menos rápida va a ser la reacción. Y si los seres vivos son conjuntos de reacciones químicas, ya sea para mantener la salud o enfermarse, si ustedes toman una poca cantidad de un alimento echado a perder, si toman echado a perder como las uvas, se fermentan, se echan a perder, fuchi. Y de ahí sale el vino. No siempre es fuchi, ¿verdad? No, depende. Si ustedes toman una pequeña cantidad de vino, ¿qué va a suceder en su organismo? Ese vino tiene etanol. Es una mezcla de sustancias. Tiene etanol, tiene ácidos orgánicos y otras sustancias. Tiene agua también. Entonces, pero el etanol va a reaccionar con las moléculas de sus células y va a provocar cambios en las moléculas de las células. Lo que nos dice la ley de acción de masas y la teoría de la cinética química, que si ustedes aumentan la cantidad de etanol, ¿qué va a suceder entonces con las células? Va a cambiar más. Lo que cambie va a cambiar más. Y a veces cambia tanto que termina ensuciando los lugares. Por eso es que la cinética química y la ley de acción de masas nos dicen qué sucede cuando uno toma un exceso de cualquier cosa. Hay algún tipo de reacción química que provoca un cambio en las células que tiene efectos en el organismo. Si la cantidad es pequeña, ¿qué nos dicen las leyes de la química? Cambiará poco. Y si es más pequeña, sería, de hecho, a
muchas reacciones químicas dependen de la concentración o cantidad de materia que hay. Si no hay suficiente, no va a pasar nada. ¿Qué es lo que dicen en el material que ustedes vieron de estos laboratorios que hacen este tipo de medicamentos? ¿Cómo los preparan? Y luego vieron otro video de James Randi, mago, Randi el Magnífico, ya está retirado como mago, ahora se dedica a hacer antimagia. Y les dio una explicación de cómo se preparan estas cosas, los medicamentos. En el caso de la homeopatía afirma que mientras mayor sea la dilución, o sea, mientras menos sustancia haya en la mezcla, mayor será el efecto terapéutico. Es lo que dice, es lo que dicta la homeopatía. Hay un mayor efecto en el organismo cuanto más baja es la cantidad de sustancia. De entrada hay una contradicción cuando entendemos que los seres vivos se comportan de acuerdo a las leyes de la química. ¿Alguien ha encontrado algún organismo que se comporte no de acuerdo a las leyes de la química? Si lo encuentra, publíquelo, le van a dar el premio Nobel. Okay. ¿Cómo se preparan? Mencionaste centesimales. ¿A qué se refiere centesimales? Ahí, desafortunadamente, entra entonces esta definición en conflicto con lo que conocemos de física. Para que un fenómeno físico sea predecible, necesitamos conocer las cantidades de lo que sea. Cantidad de distancia, cantidad de masa, cantidad de tiempo del proceso, cantidad de fuerza, cantidad de masa, la magnitud de la aceleración, la magnitud de la distancia desplazada, la magnitud de la carga eléctrica, la magnitud del fenómeno electromagnético, la magnitud de esta cantidad de energía, la magnitud de frecuencia, por ejemplo. ¿Cuáles son las unidades que se usan, las magnitudes que se usan para preparar medicamentos homeopáticos? X. Ese decía 30. ¿Pero qué es X? Ah, bueno, 10 a la 30. ¿A la 30 qué? Y además menciona diferentes sustancias a partir de las cuales se preparan. ¿Cuáles sustancias mencionó? Arsénico álbum. ¿Eh? Arsénico álbum. ¿Otra sustancia? Sacarosa, ya la mencionamos. Sacarosa es un disacárido, es decir, son dos hexosas, de hecho es glucosa y fructosa unidas por un enlace tipo E, tipo éter. ¿Bien? Y su masa es aproximadamente el número de carbonos, tiene 12 carbonos esa, la molécula sacarosa. Es más o menos el doble de la masa de la glucosa. ¿Sí? La glucosa creo que pesa 120. Algo así, más o menos, si no me equivoco, aquí dice que la masa de la sacarosa serían, en estas unidades, serían 240 gramos, una mol de glucosa. Pero no mencionan ni gramos. Una mol de sacarosa. No me refiero para la preparación. ¿Mencionan con cuánto debo empezar? 99 partes. ¿Pero cuánto es una parte? Bueno, solo mencionan que extraer el compuesto, pero para empezar, para la extracción ya trae alcohol. ¿Cuál es la sustancia que produce el efecto terapéutico? O sea, el efecto en la salud. ¿La tintura madre? ¿Y esa cuál es? ¿Cómo se prepara? Para maceración de... ¿Y cuánto tiene de la sustancia que me interesa? Por cierto, mencionan al cloruro de sodio, ¿eh? como una sustancia para preparar natrio muriático. Muriático me estoy. Por eso se llama ácido muriático. Ácido muriático. El sodio en latín es natrium muraticum, el cloruro de sodio. Natrium, sodio, de ahí viene el símbolo Na. Muriaticum es el cloro. Que se conoce también desde hace mucho tiempo. Entonces, el natrium muriaticum permite preparar un medicamento homeopático. Pero, ¿cuánto cloruro de sodio tiene la tintura madre para preparar un medicamento homeopático? ¿Y cuál es la fuente natural que mencionan? ¿Dónde lo consigo? ¿Dónde se consigue el cloruro de sodio? ¿Dónde lo pueden conseguir ustedes?
Ya les dije. Mezclen sosa cáustica con ácido muriático y van a obtener cloruro. Pero ¿cuánto del que obtengo uso para la pintura madre? Allá, es secreto de los laboratorios, vuelvo. Mencionan otras sustancias en el video. Apis mellifera. ¿No? Sí la mencionó, ¿no? Abeja. ¿Cuál es el peso molecular de una abeja? ¿Y cuál de las sustancias que forman a una abeja tiene el efecto en la salud? Hay incertidumbre en la información, por decirlo menos. ¿Cuáles son las los principios? ¿Cómo sería alguna de las reacciones que involucrara alguna de las vías metabólicas de la célula que están perturbadas y han alejado al organismo de su estado de salud al cual hay que restaurar? No me voy a detener en el ejercicio de, ok, supongamos que lo que, ¿cuántos son 60 gramos de sal? ¿De cloruro de sodio? ¿Le suena mucho, poco? ¿Alguien ha comprado para la casa una bolsita de sal? Vente a la tienda. El kilo. El kilogramo, no el kilo. El kilogramo, porque el kilo serían 1000 de estas. Son muy poquitas. ¿Cuánto? La mola es una cantidad. Es una cantidad estándar. ¿Cuánto es una mol? 10 a la 23. Una mol es igual a, ¿dijiste? 10 a la 23. Nos falta un coeficiente. 1 con 10 a la 1. 1.23. 1.23. 6.022 por 10 a la 23 cosas. Por ejemplo, 58.44 gramos de NaCl son ¿cuántos NaCLs? 6.022. ¿Cuántos son? 6. Punto, le quito el punto porque es el punto, me dice que tengo que ponerle 23 dígitos a la derecha. Los primeros tres dígitos son 0 y 2, 2. 0, 2, 2, aquí ya llevo 3. 20. Y 20 ceros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Ya está, 20. ¿Cuántos de estas son? ¿Cuántas de estas? Yo diría muchas. A ver. ¿Mil? ¿Un millón? ¿Mil millones? ¿Un billón? ¿Mil millones? ¿Un trillón? 60 trillones, no me equivoqué. 3, 6, 9, 12. Sí, 60 trillones. 60 trillones, 220. Mil billones de NaCl. Son muchos, pero nada más son 58 gramos. ¿Cuántos de estos hay en un kilogramo? El doble son más o menos como 120 gramos. Un kilo, 200 gramos de sal. Ya una bolsita, un botecito, ya más o menos idea, ¿no? ¿Cuántos son? Sería ponerle 2 moles, serían 120 gramos, por lo tanto, 1200 gramos son 20 moles, ¿no? ¿Sí? ¿Lo hice bien? ¿Mi razonamiento? Aproximadamente, entonces, en un kilogramo de sal hay poco menos de 20 moles de cloruro de sodio. Es muchísimo, no se toman ustedes un bote de un kilogramo de sal, ¿no? Muchísimo. 58 gramos parece que es bastante. ¿Podríamos considerarlo como tintura madre? ¿No? ¿No te gusta? Es que tintura madre ya cuando está... Bueno, ¿de dónde la sacamos? Esa es
Hay un problema de origen, ¿de dónde la saco? Hay varias, las dos fuentes más comunes para el comercio de crudo de sodio a nivel mundial son la sal mineral, le llaman, que la sacan de minas, sobre todo en Europa, en Asia también lo hacen así, o como se hace en México. Lugares donde de forma natural llega, las playas son bañadas por el océano, pero son playas muy bajas, poco profundas, entonces la radiación solar provoca una gran evaporación y el cloruro de sodio que está en la sal, que está en el agua de mar, se precipita, se seca y se forman las grandes salinas como en Salina Cruz, como en Salina Baja California, ¿sí? Cerca de Guerrero Negro, ahí donde llegan las ballenas grises, ahí llegan en grandes camionzotes y con grandes palas, recogen la sal y la echan los camiones y de ahí la mandan en trailers al resto del país. Hay otros en Yucatán, es sal de mar. Y luego así le ponen, para venderla más cara, le ponen sal de mar. 100% natural. Bueno, esta sería artificial, ¿eh? No sería 100% natural, aquella sí. ¿Cuánto hay en una tintura? ¿Cuánto en natrium muriaticum había en una tintura madre? Variaría de cuánto tome yo y qué tan concentrada esté el agua de la cual se evaporó. O sea, hay un problema de origen y definición de. Pero supongamos que 58 gramos es una buena tintura madre, es demasiada sal. No se tomen esto de una, cucharada. Quizá un poco más. Se la echaría, la lengua se le va a quedar engarrotada. Entonces habría que diluirla. El otro principio en homeopatía es que mientras más diluida sea, aumenta el efecto terapéutico. ¿Cómo dijiste que son las divisiones? Centesimales. ¿A qué se refiere una división centesimal? Aquí hay una gota de principio activo con 99 de la. O sea, le quito dos ceros. 1, 0, 0 sería 100. Le quito dos ceros, es la centésima parte de 100. A eso se le llama una solución 1C. Cuando le quito dos ceros, es 1C. Si le quito otros dos ceros, sea una solución homeopática 2C o segunda centesimal. 2C. C. Otros dos ceros. 3C. Una de las más usadas, no es la única, se puede, de repente uno va con el homeópata y le receta tal sustancia en 6C. 6C, digamos. 4C, 5C. 6C. O sea, todavía me queda esta cantidad de partículas de cloruro de sodio en este medicamento. Son todavía muchas, ¿no? Son 60 millones de partículas. ¿60 millones? Sí. No, 60 mil millones de partículas de sal. Suponiendo que fuera natrio muriático, como que me mandó el homeópata. Pero llega uno a encontrarse con preparaciones 10C, 20C y hasta 30C. ¿Cómo partir si la sustancia, si la solución madre, si la tintura madre es la misma, no importa cuál sea la dilución, la diferencia es cuántas veces la he diluido? Y es fácil, tomen una probeta de 100 mililitros, le echan 1 mililitro de tintura madre, del original, y le echan 99 partes de agua, 99 mililitros de agua, o de mezcla de etanolado. Lo agitan como dice Randy, 10 veces así, 10 veces así, le llaman dinamización, él dice que se llama agitación, I call it shaking, ¿sí? Y queda ese medicamento.
Lo tengo que hacer entonces, si lo hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, llego a 6C. Para llegar a una 10C, tendría que hacerlo 10 veces, 10 diluciones. Entonces, esta sería la 7C, 8C, 9C y 10C. En la 10C todavía tengo 602 partículitas de cloruro de sodio. No, serían 60, ¿no? Porque del 20... No, de aquí es... Son 602 partículas. Pero es que tomó dos. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí, perdón. Acá. Tiene entonces. 60. ¿60? No, esta ya sería 11C. Ah. Sí, en la 11C serían 6 partículas. En la 10C serían 602 partículas. En la 9C serían 60.220 partículas de cloruro de sodio. Entonces. Ya llegué a la 11C y me quedan 6 partículas, 6 de estas. NaCl, NaCl, NaCl. Es más, ¿cuántas partículas hay en un cubo de cloruro de sodio? Se forma el cloruro de sodio así. Por pares. Cloruro de sodio, cloruro de sodio. Pero también puede ser así. Quiere decir que si yo tengo no dos partículas de cloruro de sodio, sino cuatro partículas de cloruro de sodio, NaCl, Na, Ns, así. No, tengo más atrás, necesito estar más atrás. Acá necesito un Na. Na, esto está unido así. Acá había un cloro, está unido acá, este aquí, este aquí, este acá. Ya quedó cubito, este cubito. ¿Cuántas hay? 1, 2, 3, 4. Entonces tendría yo, en 11C, tendría un cubo y medio de cloruro de sodio. Un cubo y medio de cloruro de sodio. Eso habría en una 11C. A partir de una tintura madre de una mol. ¿Cómo le hago para llevar a la 20C? Y más a la 30C. Yo ya no sé. Entonces hay una segunda contradicción química en la definición de tintura madre. Hay una falta de información. ¿Cuánto debe haber en la tintura madre? Eso pensado nada más en algo simple como es el cloruro de sodio. En algo más complejo como es una abeja, ¿cuántas abejas uso para una tintura madre? ¿Una? ¿Dos? ¿Diez? ¿Un panal? ¿Qué culpa tienen las abejas? Abejas, bueno, apis mellifera. Habría que ver si se puede hacer con alguna otra especie. Entonces hay un problema ahí de concepto. Otro es que ¿cuándo fue postulada la homeopatía como medicina? ¿Quién la inventó? ¿Cuándo la inventó? ¿Tiene el dato? El doctor Hahnemann. Creo que es así. ¿Cuándo fue? Es aproximadamente en el 1800. De hecho, es previo a la publicación de la teoría del átomo. Cuando Hahnemann plantea los principios fundamentales de la homeopatía, por eso el paradigma fundamental de la homeopatía, no se conoce la teoría atómica. Dalton está trabajando en ella. Mucho menos se conocen los mecanismos, la división entre química orgánica e inorgánica, mucho menos la teoría estructural, que es de la segunda mitad del siglo XIX. No se conoce la teoría electromagnética y tampoco la teoría cuántica. Y finalmente termina afirmando que
tiene cierto efecto en la fuerza vital del organismo. Es más, en la liga que les di, está, lleva a un sitio de la Secretaría de Salud, menciona homeopatía en México, que es un modelo médico, clínico, terapéutico que utiliza sustancias obtenidas de vegetales, animales y minerales en concentraciones muy pequeñas disueltas en agua y alcohol. ¿Qué tal pequeñas? Pues algún... El problema es que hay que definir a partir de cuánto es lo pequeño. Pequeño depende de la referencia. Ventajas: equilibra el metabolismo junto con ejercicio y alimentación adecuada. Fortalece al cuerpo para que se cure a sí mismo. Yo ahí supondría que sí, el cuerpo se tiene que curar a sí mismo, porque si le doy de esto, no le estoy dando nada. Entonces, le echo la bendición. Quizás sea más efectiva. Riesgos: no ocasiona riesgos derivados de los efectos secundarios o tóxicos de las sustancias utilizadas. ¿Qué tan tóxico sería tomarse un 30C de cloruro de sodio? No se tomen una C, o la pintura madre menos, les da en la INE. La homeopatía utiliza sustancias en concentraciones infinitesimales que en concentración normal afectan el funcionamiento de los órganos. No lo menciono aquí, pero hablan muchos documentos formales sobre homeopatía, de escuelas de homeopatía. Mencionan el concepto de equilibrio en los organismos. ¿Pero qué equilibra? ¿Equilibrio de qué? Eso en cuanto a ese tema, como una forma de medicina. Otro video que vieron acude o habla de qué tipo de medicina menciona. Menciona varias al principio del documento, de ese fragmento. Es un fragmento de, de tres capítulos de un documental escrito y presentado por Richard Dawkins, biólogo evolucionista. Entonces, Richard Dawkins menciona en ese fragmento que vieron a varias formas de lo que llaman medicinas alternativas. Y termina entrevistándose con un médico, al menos tiene título de médico, llamado Deepak Chopra, de origen de la India, hindú dirían algunos. ¿Quién propone algo que él ha llamado y llama la medicina cuántica? ¿Qué es lo que él dice respecto a la medicina cuántica? ¿Cómo funciona? ¿Qué hace? Según lo que declara Chopra. Lo dice en el cortito que dieron. ¿Habla de algo espiritual? Que si hay un cambio de la conciencia, hay un cambio biológico. Que si hay un cambio de conciencia, hay un cambio biológico. Bueno, depende de la forma en la que uno quede inconsciente. ¿Algo más? ¿Alguna otra característica que mencione? ¿Qué más? ¿Alteraciones qué? Es que hay una palabra que incluso le dice que la utiliza casi poéticamente. Es que, ¿en qué se diferencia el modelo de la materia a esta escala en la teoría cuántica respecto a cómo describió 200 años el universo Newton? Galileo y Newton suponían que los cambios en el universo eran cambios progresivos, continuos. Y que la estructura del universo en toda su extensión y escalas más pequeñas también serían continuas. Sin embargo, las experiencias que realizan los físicos desde el electromagnetismo a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX llevan a Max Planck a plantear que la materia, cuando sobre todo sean cambios químicos y que implican
lo que se conoce como teoría electromagnética, cambios electromagnéticos. Cambios de color, por ejemplo, en las sustancias cuando reaccionan, a veces cambian de color cuando mezclamos dos cosas, o a veces hasta quedan sin color, o dos sustancias que no tienen color cuando las hacemos reaccionar toman color. ¿Sí? El color en la materia depende de, pues, depende de esta ecuación, esto lo escribe. Pero a nivel de los átomos, cómo es el sodio, cómo es el cloro, cómo es el hidrógeno, cómo es el oxígeno y cómo se transforman, qué sucede cuando se transforman, cuando interactúa un átomo con otro, hay un cambio en esta energía, vamos a llamar la energía inicial, y después de un cambio cualquiera químico, por ejemplo, la sustancia o el átomo termina con una energía distinta final. Y las cantidades de energía aquí, esta y esta, son únicas y constantes. Los componentes de los átomos, ahora sabemos que están formados por electrones en la parte más externa, en el tal núcleo, que es lo que descubrió, mencionaban por ahí a Rutherford, mencionabas, ¿sí? Rutherford descubre el núcleo atómico. Antes, Thomson, J.J. Thomson, descubre a los electrones. Y la diferencia entre el cloro y el sodio y el hidrógeno y el oxígeno es la cantidad de electrones que tiene cada elemento químico. Revisen su tabla periódica, que no trajeron. Revisen a cuando la traigan. ¿Qué es lo que dice? De hecho, ¿qué es lo que dice la tabla periódica? ¿Por qué están organizados así los elementos? Por la cantidad de ellos. Por la cantidad de partículas que tienen en el núcleo, que es distinta de un átomo a otro. Son números específicos, constantes, el número atómico, el número de protones en el núcleo. No hay un elemento químico que tenga un protón y medio. O tiene uno o tiene dos. Si tiene uno es hidrógeno, si tiene dos es helio. Y a nivel de cambios químicos, lo que cambia no es el núcleo, lo que cambian son los electrones. Y no hay un elemento que tenga dos y medio electrones. O tiene dos o tiene tres. Si tiene dos, es helio. Si tiene tres, es litio. ¿Sí? Sí, es cierto, el litio puede quedarse sin un electrón, pero se transforma en algo eléctrico llamado acería. Si pierde, quedaría como catión litio. Ahora tiene una carga. Y la cantidad de electricidad que tiene es constante. Es decir, la cantidad es constante. Cantidad de energía a nivel de las partículas atómicas, de los átomos que forman a los átomos. Esta cantidad de energía, esto, es lo que Max Planck llama un cuanto, aunque lo escriben con Q, o cuanta. Una cuanta es la cantidad de energía que tiene una partícula de un átomo en un momento dado. Si hay un cambio en él, la cantidad de energía va a cambiar. Y no hay una cantidad intermedia. Eso es lo que en términos muy simplificados describe la mecánica cuántica planteada en 1900 por Max Planck. A eso se define con cantidades discretas de energía. Fenómenos no continuos como los vislumbraron Newton y Galileo, sino fenómenos discretos, no continuos. Eso es, y solamente eso, lo que se describe por el concepto de mecánica o física cuántica. El uso de este término para cualquier otra cosa no tiene relación, no tiene sentido y no se explica por el mismo fenómeno. Entonces, lo que asume Chopra no, pues, no tiene relación con este fenómeno natural, 100% natural, no hecho por los humanos. Sí, por ahí empezamos a manipular los átomos, hacemos cuestiones atómicas, etc. Pero no, esto se define exclusivamente a cómo se comporta la materia y cómo interactúa la materia, sí, incluso la de nuestros cuerpos, pero a nivel atómico. Y no tiene mayor efecto a la escala en la cual vivimos todos los días. Es ahí donde uno empieza a encontrar gente que usa términos científicos para describir cosas que no son ciertas, falacias estructuradas en el lenguaje científico. Y eso es lo que llamamos pseudociencias, de las que estaremos hablando
las próximas sesiones.